Y la verdad que lamentable el estado de los lagos, que al estar bajo se ve toda la mugre que tiene abajo, el barro, más todos los desechos que te puedas imaginar. No estaban en funcionamiento las bombas, o sea, está solicitado un pedido de recambio de bombas, en los cuales, bueno, hemos hablado con el jefe de coordinadores de distritos, que nos ha informado que está esperando, digamos, turno de la base Arizu para poder colocar las nuevas bombas para que esto entre en funcionamiento. Lo que nos preocupa es, digamos, todo ese barro y toda esa mugre que hay debajo, que, bueno, una vez que se llenen los lagos, pero eso va a quedar ahí abajo. No sé si tendrán planificado el saneamiento de los lagos, sabiendo el costo que tiene. Porque todos los lagos están en pésimas condiciones, digamos. Este sería el momento adecuado porque al estar bajo, al dejar que se vaya secando, que se podría hacer también teniendo en cuenta de lo que estamos está por venir, digamos, el tema del fenómeno del Niño con las grandes lluvias y todo eso, bueno, que ya está en perfecto estado para recibir la cantidad de agua de lluvia que sabemos que se recibe desde el este hacia el oeste. Las especies acuáticas que hay, ¿en qué situación están? Si es que todavía hay algunas. Sí, hay tortugas, hay peces, están, digamos, amotinadas en el lugar donde más agua hay, pero esto es perjudicial para esas especies, teniendo en cuenta también la gran contaminación que tiene el agua para cualquier visitante. Hay gente que a veces trae sus mascotas, las mascotas por ahí se tiran al lago, eso es muy perjudicial para la salud del animal también, o sea, en todos los aspectos, para las personas, para las especies del lago, para las mascotas, o sea, tener en cuenta muchos de esos factores, ver el estado que están los lagos.